tiene derecho a conocer el hecho que se le atribuye el motivo de su captura, que es lo que le acabé de leer. Tiene derecho a indicar a silencio, por favor. Tiene derecho a indicar a la persona a quien se deba comunicar su aprehensión. En ese momento se encuentra aquí presente sus familiares. Tiene derecho a guardar silencio, que las manifestaciones que hagan podrán ser usadas en su contra y que no está obligada a declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad civil o segundo de afinidad. Respecto a distanciar estupefacientes, cannabis y cocaína en 4 eventos, las fechas anteriormente indicadas. La Fiscalía presentó como elemento material probatorio el informe de investigador de campo, actas de control previo y posterior de vigilancia de cosas. Usted tiene derecho a indicar la persona a quien se le deba comunicar su aprehensión. Si no tiene para un abogado, el Estado le pone uno de oficio. Tiene derecho a informarle de su captura. ¿Sí? Listo. Cargo eso, ¿eh? Usted se hace cargo de eso, no me lleva todo. Thank you.